y donde hay nuestra verdadera lucha espiritual. Apártese del hipnotismo. Segundo mensaje de advertencia al médico que empleaba el hipnotismo. Ya ves, no, a veces ni con una vez bastaba, tenían que hacer más cartas. Y que, ¿sabéis? Ella cuando describe su forma de hacer como profeta, dice que lo pasaba muy mal cuando ella recibía una visión de alguien y lo tenía que advertir o amonestar de algo. Porque claro, se iba a poner en problemas. Imaginaos que a vosotros se os aparece una visión, que veis que tal persona, que a lo mejor ni conocéis, está haciendo algo que está equivocado y Dios os dice que se lo advirtáis para que pueda cambiar. ¿Cuál suele ser la reacción de las personas cuando les decís o nos dicen que estamos haciendo algo mal? ¿Y tú qué? Bueno, pues imaginaos esa responsabilidad durante años. Ella dice que esto es lo que más angustia le llegó a causar. Y que había veces en que no quería ni decir a las personas el mensaje de Dios. Y Dios le decía, tienes que hacer la obra. Y al final lo terminaba haciendo. No es nada fácil la labor de un profeta, ¿eh? Y la suya fue muy dura. Y esto además le comportó que incluso dentro de las mismas autoridades de la denominación tuviera graves problemas y la deportaran, por decirlo de algún modo claro, a Australia, porque estorbaba sus consejos, estorbaban sus reprensiones que provenían de Dios. Y ahora se está repitiendo la historia cuando dentro de la Iglesia Adventista muchas personas rechazan los consejos de Helen White que provenían de Dios. La historia siempre se repite y el pato lo vamos a pagar muy caro. Hermano y hermana N, en el nombre del Señor les pido que recuerden que a menos que cambien sus sentimientos acerca de la ciencia de la cura mental, a menos que comprendan que es necesario que sus propias mentes se conviertan y transformen, llegarán a ser piedra de tropiezo y un espectáculo lamentable para los ángeles y los hombres. La verdad ha ejercido poquísima influencia sobre ustedes. Es peligroso para cualquier persona, no importa cuán buena sea, tratar de influir en otra mente humana para colocarla bajo el control de su propia mente. Quiero decirles que la cura por el poder de la mente es una ciencia satánica. Ustedes ya han ido bastante lejos, a tal punto que han puesto en serio peligro su experiencia futura. Desde que este asunto se introdujo por primera vez en sus mentes hasta hoy, ha ido creciendo en forma muy perjudicial. Cuando han ido, se multiplica, va creciendo. Si no se para el asunto, al final, volver atrás es muy difícil. A menos que comprendan que Satanás es la mente maestra que ha inventado esta ciencia, la tarea de separarse de ella en forma radical no será un asunto tan fácil como han supuesto. Toda la filosofía de esta ciencia constituye una obra maestra del engaño satánico. Por el bien de sus almas, deslíguese de todo lo que se relacione con esto. Cada vez que introducen en la mente de otra persona ideas acerca de esta ciencia con el objeto de controlar su mente, están pisando el terreno de Satanás y colaborando definidamente con él. Por el bien de sus almas, escapen de esta trampa del enemigo. Dios prohíbe el aprendizaje y la enseñanza del hipnotismo, observación al médico mencionado. Nadie debería estudiar la ciencia en la cual ustedes se han interesado. Estudiar esta ciencia equivale a comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les prohíbe a ustedes y a cualquier otro ser mortal aprender o enseñar esa ciencia. El hecho de que usted, hermano N, haya tenido que ver con ella, basta por sí mismo para demostrar que es inconsecuente que usted sea el médico jefe del hospital. Imaginaos, el jefe médico del hospital era. Al intentar curar por la mente, usted ha estado comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios le ha prohibido que tocase. Ya es tiempo de que comience a mirar a Jesús y sea transformado a la semejanza divina mediante la contemplación de su carácter. Sepárense de todo lo que se parezca al hipnotismo, porque es una ciencia utilizada por instrumentos satánicos. Satanás dispone de mucho poder. Otro mensaje al médico y a su esposa. ¿Será que Dios no es bueno, que va insistiendo e insistiendo con nosotros para que cambiemos? Recuerden que Satanás ha descendido con gran poder para tomar posesión de las mentes y tenerlas cautivas bajo su dominio. Ninguno de los dos puede hacer nada aceptable para Dios a menos que sigan al Salvador que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Se halla el texto en Mateo 16, 24. Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Una ciencia llena de peligros. No nos pongamos nunca bajo el control de la mente de nadie. La cura mental es la ciencia más horrible que jamás se haya presentado.
Todo malvado puede usarla para llevar a cabo por medio de ella sus malignos designios. No tenemos nada que hacer con semejante ciencia. Deberíamos tenerle miedo. Nunca deberían entrar en nuestras instituciones ni siquiera sus principios más elementales. Nada de nada. ¿Qué es ese tipo de forma de cautivar las mentes que está haciendo que personas cometan asesinatos sin ellos querer? Que luego no saben ni qué han hecho. Hay lo que dicen MKUltra, manipulación mental. Todas estas artes de manipulación mental provienen de Satanás, no provienen de Dios. Y esto es algo que se está utilizando, y mucho, para trastornar la sociedad. Estábamos advertidos de hace muchísimos años sobre todo esto. Este poder existe, se puede llegar a hacer, pero esté lejos de nosotros todo esto, porque es terreno satánico. Hay personas que dicen, bueno, es que Dios, mira si era malo, que no quería dejarles que tuviesen conocimiento, por eso les dice que no comieran del árbol del bien y del mal. No, Dios sabía que si hacían eso, entraban en terreno de Satanás y quedaban cautivados. No es porque no quisiera que tuviesen un conocimiento. El conocimiento del bien ya lo tenían. ¿Necesitaban el del mal, acaso? ¿Para terminar fatal? ¿No lo hemos visto en 6.000 años de historia? Lo que nos ha llevado a que hiciesen ese paso. Se aprovecha de la debilidad. Temible es el poder que así se da a hombres y mujeres malintencionados. ¿Cuántas oportunidades proporciona a los que viven explotando la flaqueza o las locuras ajenas? ¿Cuántos hay que, merced al dominio que ejercen sobre mentes débiles o enfermizas, encuentran medios para satisfacer sus pasiones licenciosas o su avaricia? Manipulación sobre personas enfermas a través de hipnosis, cuando quedan enajenados, que no saben, no están en su razón, pueden ser aprovechadas por esas personas que los están hipnotizando para o influirles mensajes que los pueden llevar a hacer cualquier barbaridad con el paso del tiempo, o incluso, como dice aquí, para satisfacer sus pasiones licenciosas, o sea, abusar sexualmente de esas personas. La persona no se va a enterar. ¿Os dais cuenta lo malo que es poder manipular una mente? Consejo respecto de la publicación de libros relativos al hipnotismo. ¿Consentirán sus gerentes de la Review and Herald Publishing Association en ser instrumentos de Satanás al permitir la publicación de libros que tratan acerca del hipnotismo? ¿Se introducirá esta lepra en la redacción? ¿Sabéis lo que está diciendo aquí? Esta casa editora adventista llegó un momento en que, para querer salirse adelante mucho mejor, empezó a publicar libros de hipnotismo, siendo una casa editora adventista. Hasta este punto se llegó en la denominación. Helen White dijo que de esto nunca más, que se tenía que cortar. Pero ya veis cómo entró antes. Pero ¿sabéis lo peor? Es que esta historia se está repitiendo en modos sutiles, no diciendo que hay que hipnotizar, pero sí alabando ciertas cosas, tipo yoga. Estamos exactamente en lo mismo. ¿Somos conscientes de que en la denominación está volviendo a atacar Satanás del mismo modo? Ella lo decía, ¿eh? En los momentos finales eso volvería a estar. Y así está siendo, ¿eh? Todo muy sutilmente, claro, cómo no. Aquí abajo en la nota nos dice, por años la Review and Herald hizo trabajos comerciales para mantener en actividad el equipo de la imprenta. Hacían cosas que no era solo para la Iglesia Adventista, publicaciones espirituales, hacían de todo, ¿no? Pues colaron esto también. Satanás y sus instrumentos han estado trabajando diligentemente y siguen haciéndolo todavía. ¿Bendecirá Dios las casas editoras si éstas aceptan los engaños del enemigo? Las instituciones que han sido presentadas al pueblo como sagradas y pertenecientes al Señor, ¿han de convertirse en una escuela donde los obreros comerán el fruto prohibido del árbol del conocimiento? ¿Hemos de animar a Satanás para que entre furtivamente en la ciudadela de la verdad a fin de depositar su ciencia infernal tal como lo hizo en el Edén? Los hombres que se desempeñan en el corazón de la obra, ¿no son capaces de discernir entre la verdad y el error?
¿Son acaso hombres incapaces de captar las terribles consecuencias que se presentarían si se permitiera que el error ejerciese su influencia? Si se ganaran millones de dólares con un trabajo de esa clase, ¿qué valor tendría esa ganancia comparada con la terrible pérdida que se ocasionaría si se publicaran las mentiras de Satanás? Evidentemente ella no hacía de profeta por dinero, ¿lo veis? Ella hablaba que la denominación no se vendiera, en este caso la imprenta, por dinero. El grave problema sigue siendo aún ahora de querer confiar en conseguir por nosotros mismos, por nuestros métodos, todo lo que podamos económicamente, aunque a veces las cosas no sean lo que deberían ser. Esto está hablando de una imprenta, pero podemos hablar lo mismo en instituciones como escuelas, hospitales. ¿Nos está cobrando cosas desde el gobierno, desde el Estado, a la denominación, para mantener ciertas cosas en funcionamiento? Es que si no hacemos esto, no recibiremos dinero, deberemos cerrar. Por tanto, se transgrede la situación hasta llegar el punto en que se vuelve a pactar con lo que no hay que pactar. Y así, una vez más, la Iglesia está dejando que el poder de fuera se ponga dentro. Y Satanás no va a parar. Y así, por falta de fe, las instituciones se van a debilitar. No se confía en Dios, se confía en lo que hace el hombre. La historia siempre se repite. Un error mortal. Los agentes satánicos revisten las falsas teorías de un vestido atractivo. Así como en el huerto del Edén, Satanás ocultó su identidad a nuestros primeros padres, hablándoles por intermedio de la serpiente. Claro, ¿la serpiente era fea? No, era el animal más hermoso que había, que además volaba. Esos agentes hacen penetrar en la mente humana lo que en realidad es un error mortal. La influencia hipnótica de Satanás se ejercerá sobre quienes se aparten de la palabra de Dios para aceptar fábulas agradables. Cosas que al oído van muy bien, suenan muy bien. Parecen muy atrayentes y en verdad nos lleva a todo lo contrario. Hay peligro en la investigación de estas cosas. Hemos llegado a los peligros de los últimos días, cuando muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tengan cuidado con lo que leen y con lo que escuchan. No manifiesten ni una partícula de interés en las teorías espiritistas. Satanás está esperando para ganarle la delantera a todo el que permita que se lo engañe por medio del hipnotismo. Comienza a ejercer su poder sobre ellos en cuanto empiezan a investigar sus teorías. Nosotros debemos presentar esos engaños, pero no debemos entrar en los razonamientos de todo ello, porque si no, también podemos caer. No repitamos las teorías de Satanás. Se me mostró que no debemos entrar en conflicto con estas teorías espiritistas, porque eso solo confundiría las mentes. No deberíamos introducir estos asuntos en nuestras reuniones. No deberíamos esforzarnos por refutarlos. Porque, ¿sabéis? Se generan diálogos con todo esto a veces, de que, no, que esto es bueno, ¿qué tal? Y el otro, no, ¿qué tal? Y llega un momento en que hay una confusión tal que la gente ya no sabe qué creer. Nosotros sí debemos denunciar estas cosas, pero no entrar en debates. Es absurdo, porque luego entra la confusión. Si nuestros ministros y maestros se entregan al estudio de estas teorías erróneas, algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No es la obra del pastor evangélico repetir las teorías de Satanás. Avancemos con firmeza, edificando los desiertos antiguos y restaurando los fundamentos de las pasadas generaciones. Presentemos la verdad sagrada y santificadora, y dejemos a un lado las seductoras teorías del enemigo. No demos lugar para que sean plantadas las semillas de esas hipótesis. Se me advirtió que no debíamos entrar en conflicto con ninguno de estos asuntos. Ni nuestros ministros, ni nuestros maestros, ni nuestros estudiantes deben repetir los sofismas del enemigo. Nosotros denunciar, pero no entrar en esas cosas, ni debates. Ministro.